Esta semana ha continuado tensa en las diversas agrupaciones políticas, pues el Jurado Electoral Especial de Piura aún no da respuesta definitiva a su solicitud de tachas. Vamos a conocer quiénes son estas en el siguiente reportaje. El Jurado Nacional de Elecciones no ha resuelto las apelaciones de 5 agrupaciones políticas cuyos candidatos pretenden postular a la presidencia regional. 5 de las 14 listas que presentaron los candidatos para postular a la presidencia regional de Piura aún desconocen si seguirán en la carrera electoral. Esto sucede porque el Jurado Nacional de Elecciones aún no resuelve las apelaciones presentadas por los partidos políticos. Hace 10 días, el trámite de inscripción de estas agrupaciones fue declarado improcedente por el Jurado Electoral Especial de Piura, porque no habrían cumplido con la ley de partidos políticos. Unión Democrática del Norte. El candidato regional Reinaldo Gilbert Guzmán fue declarada improcedente su solicitud de inscripción porque las elecciones internas de representantes se habrían realizado a mano alzada. Movimiento Regional Obras Más Obras. Candidato a la región, José Carrasco Tábara, excongresista de la República, fue declarada improcedente su solicitud de inscripción porque en sus comicios internos participaron ciudadanos que no estaban registrados en su organización política. Fuerza Popular. Candidato regional, Edward Zárate Antón, fue declarada improcedente su solicitud de inscripción porque su personero legal, Carlos Quiroga Periche, figura como militante de una agrupación sechurana. Movimiento de Afirmación Social Más Acción. Candidato regional, David Flores Calle. Fue declarada improcedente su solicitud de inscripción por no haber cumplido cuotas electorales de género. Unidos Construyendo. Candidato regional, Luis Atkin Lerdios. Fue declarada improcedente su solicitud de inscripción porque su personero legal, Juan Arias Vilela, no se encontraba acreditado como tal. Según la información que se maneja, los candidatos y o agrupaciones en mención están a la espera de las resoluciones decisivas de la entidad. Sin embargo, tanto Unidad Democrática del Norte como Fuerza Popular no han parado sus campañas proselitistas, al igual que los candidatos Johnny Peralta de Seguridad y Prosperidad, César Paz de Región para Todos, Alex Ipanaqué de Alianza para el Progreso, José Neira de AgroSí, y siendo honestos, el único formalmente inscrito es Servando García, candidato del Movimiento Regional Fuerza Regional. El resto de candidatos pareciera que aguardan en sus locales de campaña hasta ser reconocidos formalmente por el Jurado Nacional de Elecciones como candidatos. Sin duda, con este panorama incierto, la pregunta que se viene es, ¿con menos de 2 meses de campaña, la población logrará informarse de quiénes son los 14 candidatos? ¿De cuáles son sus propuestas y perfiles? La verdad lo dudo. Pareciera que en nuestro país a las organizaciones reguladoras de elecciones no les interesa que el elector tenga el tiempo prudente para informarse antes de emitir su voto.